A la foto oficial de la inauguración de la planta de oxígeno de Pacasmayo. Es un enorme orgullo para el equipo del proyecto especial Legado Juegos Panamericanos poder terminar este proyecto tan importante y además continuar operando la primera fábrica de oxígeno criogénico pública en el Perú. Yo creo que esta infraestructura y equipamiento que ha sido implementado gracias a la experiencia del proyecto especial en contrataciones internacionales y en la programación a través del PMO y la planificación que hemos desarrollado junto con nuestros aliados, el gobierno regional, las municipalidades provincial y distrital de Pacasmayo, así como el Ejecutivo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, todos los que han intervenido, la DIGEMIT y otras entidades públicas y también privadas que se han puesto el ánimo y su esfuerzo para poder culminar en un momento crítico para nuestro país una infraestructura tan importante y un equipamiento tan importante para la producción de oxígeno. Esta planta, que es en realidad una fábrica, produce entre 300 y 350 cilindros de oxígeno por día, tiene una capacidad de producir cerca de 4.000 metros cúbicos de oxígeno líquido, lo cual hace que el nivel de pureza llegue, como ustedes han podido apreciar, a casi el 100% de pureza. Cumple con los mejores estándares de ingeniería y de buenas prácticas, cuenta con los estándares además de farmacopea americana y europea, y es además, desde esta semana, cuenta con la autorización de la Dirección General de Medicamentos y Drogas, es la DIGEMID, siendo la primera en su tipo en haber sido implementada. Para nosotros es un enorme orgullo hacer esta primera entrega, luego de esta planta
vendrán las plantas de Camaná, la de Huánuco, la de Iquitos y nuevamente la cuarta y última que falta es la de Cajamarca, que tendrá una capacidad dos veces mayor que la que estamos viendo hoy día. Así es que es un enorme reto, muy gratificante terminar un proyecto con un equipo tan competente. Me acompañan desde el equipo de infraestructura y el equipo de operaciones, así como un trabajo incesante del equipo de comercial y de comunicaciones, que han tenido, gracias al empeño y al esfuerzo que le ponen, esta dedicación de este proyecto culminado es para todos ustedes. Muchas gracias.